Okay. What is your problem? The conference. ¿Ven así? Yes. What is your problem? The ancho. No me permite conectarme en la conferencia. Si hay alguna información que necesitan aquí del chat, aquí se lo acaba de colocar. Miren, la conversación que estábamos viendo anteriormente. Si creen que necesitan algo ahí, okay. Todo lo agarra y lo copian y lo pegan, ¿ok? Pongamos, tenemos 4 minutos, ¿ok? Vamos, vamos. Teacher, mi porcentaje de asistencia, please. Ok, en este momento. ¿Quién fue? Miguel, creo que fue. Miguel. Sí, sí, teacher, por favor. Ahí busca el mío entonces también, por favor. Vladimir. Two hours before. ¿Qué más le podemos poner? En este momento vamos a generar un reporte, dice. Permítame un minuto en línea. Después que como. Ok, Miguel, usted tiene el 53% y Vladimir, 70 y, déjame ver. ¿Cuánto? Perdón, no lo escuché. Miguel, 53% y Carlos Vladimir, 74%. Ok. Así que. Y Xenia. Xenia. Es el porcentaje del 100%, ¿verdad? Del 100%, correcto. Xenia, okay. O sea, tienes el 78%. 78. Thanks. Ok. Y recuerden, como yo les mencionaba al principio, ¿verdad? Esto no es de que si sí o no dicen presente en las clases, sino de el número de minutos que se están en toda la clase. Porque pueden decir, por ejemplo, presente en los dos momentos, pero si se salen, el sistema no los reporta como que están presentes. Entonces, por ejemplo, los de la empresa lo que hacen es revisan su número, su nombre y cuántos minutos usted ha estado en línea. Así que, pero se pueden redimir, faltan 3, 4 días todavía. Uh-huh. Ok, thank you, teacher. Uh-huh. Hello, hello. Bueno. Hola, hola. Vamos, vamos, porque solo tenemos 2 minutos, 1 minuto y algo y terminamos. Así que vamos, comiencen ya a dar cuál es el problema. Así, ¿okay? Ok. Ok. I can't connect to a meeting. Ay, ¿por qué no lo pude copiar? Vamos a ver. Hola, hola. Tenemos 1 minuto y medio, así que vamos ya cerrando. Traten de incluir I would like to, expresiones como eso, y cerramos, ¿ok? Vaya, así sería, ¿verdad? Uh-huh. Sí. O el segundo párrafo de Eric. Eso, y le pones. El claros tech support. Ok, tenemos 1 minuto, así que vamos cerrando ya y pues vamos ya afinando lo último y luego pues, así que ya tenemos, son las 9:56, así que les he dado 2 minutos más. Ok. Veo que hoy trabajaron hasta noche, o sea que va a haber más dinero el final del mes. That's good, good money. Yeah, good money. Gordito. Ok, tenemos 1 minuto, ya vamos concluyendo, por favor. Ok, copia y pega mi primer párrafo.
Okay. Welcome everyone. All right. Okay, what we're gonna do right now is basically, me gustaría, por favor, que vayamos a que vamos a compartir nuestras conversaciones que tenemos. Y voy a comenzar very quickly porque tenemos 2 minutos, así que entre más rápido lo hagamos, nos vamos. Así que dejo al grupo de Carla Eugenia. Vamos, Carla Eugenia, su grupo. No importa, si se quedó con 2, 3, 4, 5 líneas, that's fine. Aquí está, teacher. Ok. Seríamos José y en mí. Ok. Ok, yeah. Mm-hmm. Carla Sotelo, it's the IT department. Hello, Carla. This is José Carvajal from Macorin. I would like to report a problem with my computer. What is the problem, Mr. Carvajal? I can't connect to a meeting in Microsoft Teams. Is there a messenger on the screen? Yes, it says your connection is unstable. Also, there is a red light on the error button. I would like you to come soon to check it. Jacqueline. It's here, read it right away. Okay, good. Thank you. Congratulations. Okay, good. Vamos, next group. Next group would be Miguel Tovar. Miguel Tovar, your group. Okay, necesito compartir. ¿Lo puedo? Okay. Give me a second. Sí, puede ya. Ya puede. Vamos. Okay. Vamos. Uh-huh. Okay, good. Vamos. Okay. Uh-huh. ¿Se ve? Yes. Sí. Okay. Tenia. Hello. Hola. Vamos. El tiempo está corriendo. Vamos. Usted tiene que hablar primero, Miguel. Western, no. Miguel speaking. How can I help you? No. My name is Senia. I would like to report a problem with my internet service. Okay, what is your problem? The which does not allow me to connection to my video conference. Please wait a moment. I have already reported to the technical department in the week minute for problem. Will me solve. Okay, thank you. Thank you, claro. Okay, thank you. Thank you so much. Okay, thank you. Vamos, next. El grupo de José Bernardo. Vamos. Okay, good. Okay, good evening. This is Bernardo. I would like to report a problem with my internet. Vamos, Eric, por favor, vamos. Hello, this is Eric from Claro's Attention Client. How can you help you? I have trouble with the download speed. It is very slow. Okay, I'm going to send you with the support department. Emerson? Sorry. My microphone is off. Hello, this is Emerson from the Claro's Tech Support. How can I help you? I have trouble with the download speed. It is very slow. Okay, I'd like you if you can check your connection before they restore the signal. Okay,
Good job. Thank you. Thank you so much. And the last group, if I'm not wrong. Si no estoy equivocado, el último equipo. Vamos. Por favor, cierren pantalla. Sería el equipo de Hazel, si no me equivoco, ¿verdad? Creo que sería el último grupo. ¿Verdad? ¿Sí o no? Creo que sí, Pitch. Así que vamos, compartan el último grupo, por favor. Uh-huh. Vamos, por favor. No quiero tomarme más tiempo. Yo estaba gracias. Con email. Ok, vamos, vamos. Uh-huh. Hello, vamos, vamos. Vamos, vamos. ¿A quién le toca, por favor? Melda. Usted inicia. Good morning, Hazel Hernández. Hello, Hazel. This is your Mara Pineda from accounting. I want to report the problem with my computer. What is the problem, Mara Pineda? It doesn't the program reinicio. Okay. Okay. Because of the time, I don't want to take more time from you guys. But thank you to the last group. And tomorrow I'm going to give you more information, okay? So thank you everyone. So me quedo con Imelda, okay? Así que thank you. Mañana nos vemos. Así que remember, 8 o'clock right here. Have a good night. Okay? Bye bye bye. Bye everyone. Bye bye. Good night. Good night. Bye bye. How are you, Imelda? Okay, Imelda, me gustaría ahorita ver cómo va todo, cómo va su reporte, ya las notas, cómo va todo el reporte por ahí. Uh-huh. Fíjese que la última vez hice la tarea hasta la 17. Uh-huh. No sé por cuál iríamos ahorita. Vaya, Imelda, veo que usted tiene una asistencia de 70% casi. 70%. Así que creo que los días, bueno, ¿cuántos días ha faltado, Hazel? A mí quiero decir, Imelda. Solo dos, solo las veces que he tenido inconveniente. Dos días, vamos a ver, ahorita estoy revisando eso. Ajá, es cierto. Pero dos completos. Ah, ok, ok, sí, pero veo que el lunes 20 no estuve en clase, ¿verdad? Sí, no estuve. Ah, esta okay. Fue la primera vez que falté. Ah, ok. Vaya, está bien. Entonces, Imelda, no sé si tiene alguna consulta, algún tema que le podría reforzar ahorita. Uh-huh. Fíjese que lo único que yo siento es que cuando estamos así, como que estamos practicando, yo siento que como que los demás van un poquito más avanzados que mí. Ajá. Entonces, hay veces yo no entiendo algunas cosas cuando usted me las pregunta. Oh, ok. No, pero eso no es ningún problema, porque eso recuérdense que estamos en principiante, así que a medida se va a ir mejorando, pues ahí va a ir un poco avanzando en eso. Así que no hay ningún problema si usted ve entre el 1 y el 2 hay cierta conectividad, es porque es principiante. Así que no hay mucha la diferencia porque, por ejemplo, hay muchos de sus compañeros que tienen un nivel más avanzado, y eso usted lo puede notar. Pero es porque quizás ellos quisieron comenzar en el nivel principiante, sino que en el caso de usted he visto un gran progreso entre el principiante 1 y el principiante 2. He visto un gran avance y veo que ya, o sea, ya usted ha perdido el miedo y ya se está desenvolviendo. Si usted sabe, en el principiante 1, pues ahí no participaba, ahora pues usted participa. Entonces creo que ahí no hay ningún problema con eso. Así que, no, pues yo creería de que, bueno, que le eche ganas, se ve el progreso y eso es bueno. Sí, muchas gracias. Con las tareas, no sé cómo está con las tareas. Lo que le comentaba, que ahorita voy por la 17, no sé por cuál iríamos ahorita. 5, vamos a ver, 5, 10, 15, 20. Bueno,
deben ser 20 tareas por todo, así que creo que estamos bien. Ajá. Vamos bien ahí. En el midterm también, ya hice el midterm, ya hice el examen de midterm, ¿verdad? No. Eso debería estar en la segunda unidad. Al finalizar en la segunda unidad, que es la tarea 10, si no me equivoco, pues se debe de hacer un examen, es un pequeño examen. Sí, sí, que pregunta de todo lo demás. Ajá, como correcto. Combinado, digamos. Sí. Ya lo hice. Vale, así que entonces, Imelda, pues yo quiero felicitarla porque se ve el desempeño que usted está haciendo y lo está haciendo muy bien, solo ahí, ¿verdad? Póngase más en práctica y ahí vamos mejorando. Ay, sí. Ajá. Sí, muchas gracias. Así que, bueno, no le quiero quitar más tiempo a usted, así que muchísimas gracias y nos vemos primero Dios el día de mañana. Gracias, teacher. Buenas noches. Ok, buenas noches. Tenga una buena noche. Bye, bye. Good night.